noches, señoras y señores. Seguimos con nuestra serie de programas en agosto, en las cuales, pues ya saben ustedes, repescamos algunas historias y de las que se han contado a lo largo del año. En esta ocasión vamos a contarles, hemos rescatado algunas de las anécdotas que dice Agustín, nuestro amigo Agustín Puerta, algunas de las que se han contado, más gracia nos han hecho, o por lo menos de las más significativas. Para ello hemos traído de invitado a una persona que también forma parte de la familia, de esta gran familia del Farol, ¿no? Con tanta gente que participa contándonos sus cosas, etcétera. Julio Terrón, de sobras conocido por todos ustedes, porque es una persona que vive la historia de Cádiz, que disfruta además en este programa muchísimo, como el que más, como yo, por ejemplo, como Manolo, ¿no? Que disfrutamos haciéndolo. Pues Julio es de los que se recrea contándonos cosas, porque tiene una tremenda afición. Bueno, él es doctor ingeniero industrial, pero aparte de eso tiene una afición por Cádiz, por la historia de Cádiz. Lo verán ustedes en muchísimos foros, en muchísimos dando conferencias continuamente, pues ahora mismo a raíz de lo del día, ¿no? En San Fernando, y se han montado cinco conferencias sobre alrededor de la isla y el mar, con la posibilidad que tiene la bahía y San Fernando en cuanto a cinco temas, ¿no? El ocio y el deporte, lo que es el litoral y las artesanías pesqueras, sí. Lo que es el patrimonio que ha nacido en San Fernando, una ciudad eminentemente del siglo XVIII, sí. Lo que es la industria naval, es decir, una cantidad de temas alrededor del mar, que además cuando te pones a trabajar con el navegador y el Google Maps y de pronto haces ese zoom y ves la bahía en conjunto, lo que es la idea de que Cádiz y el Puerto Real y Chiclana debían de ser bahía, se ve. Clarísimo. Si tú te ves de arriba con una perspectiva suficiente, tú dices, pero vamos a ver, Cádiz llegó hasta donde llega, San Fernando nace porque de aquí sale el observatorio, porque se le concede el Arsenal de la Carraca, porque se le concede todo lo que son el club de suboficiales, pues, que es de San Fernando, esas marismas que están ahí, que hay que respetar y poner en valor. Así que la verdad es que la bahía es un paraíso. Sí. O sea, en agosto no hay que irse a ningún lado, o sea, tú vas ahí a coger el coche para sacarlo por la mancha. Si todo el mundo se viene aquí, hay que quedarse aquí, con ojos de turista. Sí, porque Cádiz tiene una historia muy importante, pero de esa historia tenemos que sacar partido. O sea, esa historia nos tiene que enseñar a vivir actualmente, ¿no? Sí, porque normalmente cuando muchas personas que saben mucha historia dan conferencias, son conferencias sesudas, ¿no? Y se quedan en los escenarios universitarios o en sitios pequeños, pero la historia, como ponerla en valor, la historia como acompañamiento de la riqueza de la ciudad, como dinamizadora de otros negocios, pues está en muchas ciudades, ¿no? Antes estábamos hablando, que en Portsmouth, a partir del Victory y del barco de Nelson en Trafalgar, sí. Pues se ha montado todo lo como era el muelle del siglo XVIII, las atarazanas, los mercancías, el museo, y allí unas visitas, unas librerías, unas músicas militares, que aquello es un centro oficial de visita y de recreación histórica que produce una verdadera riqueza, ¿no? Entonces la historia tiene lo que se llaman los renactos, es decir, renacer de nuevo el pasado con el sentimiento, los olores, los sabores, las músicas, los uniformes. Eso tiene un valor magnífico, y gracias al 2010, y lo veremos en Cádiz en 2012, están surgiendo desde Animarte, que ya lo conocemos todos, muchísimas empresas del mundo de las letras, que utilizan esos escenarios naturales que tiene Cádiz o San Fernando, para generar riqueza, para generar valor. Sí, porque nosotros hablamos, uno habla continuamente del 12, el 10, el 10 en San Fernando, el 12 en Cádiz, el bicentenario, la importancia que tiene. La gente piensa que eso va a ser un rollazo de conferencias, historias, que nos viene muy de lejos. Cuando, ¿de qué forma tú le explicarías a la gente, ¿no? A nosotros, de cómo puede eso influir, pero directamente, o sea, en los bolsillos de la gente? Sí. Que es lo más, es lo que la gente se preocupa de decir, pero bueno, yo, ¿en qué voy a ganar yo de él? Hombre, siempre hay de base un defecto que se le escapa a los políticos, con buena voluntad, que están siendo muy creativos, pero el defecto es que yo me lo como, yo no lo aviso. Sería como una especie de despotismo de Estado, todo para el pueblo sin el pueblo. Yo organizo la recepción del embajador
de San Martín, de Buenos Aires, a lo monto un concierto. Pero si se abriera un poco las neuronas de la ciudad, donde el binomio sería ganar-ganar, yo voy a ganar y tú vas a ganar también, pues habría esa sensación de que eso es del pueblo y desde abajo, que sería una sinergia tremenda. Por ejemplo, imaginemos que instalamos una cosa aparentemente artificial que fuera un desfile de soldados de granaderos en las puertas de tierra, o que desfilara por las murallas de San Carlos y terminara haciendo una sala de cañón en el castillo de Valverde de cañonazos y tal. Bueno, al principio cachondeo grande. Dentro de 20 años, cogería la solera que tiene el desfile de la Guardia Inglesa en el Hyde Park de Inglaterra, claro, que tú vas allí a ver ese desfile. Sí. Entonces, a partir de ese desfile, la gente decía, oye, ¿qué hacemos esta tarde? Vámonos a Cádiz a ver el desfile. Se llenarían los bares. Las librerías tendrían libros históricos de uniforme, los novelistas de soldaditos de plomo venderían música CD militares, tapas gaditanas del siglo XVIII, una tarde al sol, es decir, que eso sería una especie expansiva de círculos concéntricos de negocio que de pronto la gente encuentra que viste acá. Eso como un detalle. Un detalle, un ejemplo de lo que estamos diciendo, ¿no? Y entonces, pues, eso es un canal de riqueza. Es que Cádiz es como una especie de mini expo, donde en cualquier rincón surge cualquier historia. O, por ejemplo, un coche de caballo que nos llevara vestido de una época de soldado desde la caleta al castillo de San Sebastián. Sin abusar, ¿eh? Con precio y consensuado, porque yo me acuerdo que yo nunca me he montado en un coche de caballo por el miedo que me daba el clavazo. Pero si se dice, mira, 5 euros, la familia o lo que sea, y con su soldado de época, y llega allí y tal, es una maravilla. Por lo menos pienso yo desde la utopía, ¿no? Sí, hay tantas cosas que se pueden hacer en Cádiz en base a esa riqueza histórica que tenemos, ¿no? Que es una riqueza, pero es una riqueza física. Física. Aunque de la historia es una cosa abstracta, ¿no? Que está ahí en el aire, pero que hay muchas ciudades que viven de su historia. Claro. De hecho, ahora mismo, con el 2010 y el 2012, pues ha venido un dinero oficial del gobierno para vestir estos actos. Pues imagínate que esos uniformes que quieren, por ejemplo, vestir, que el día de la Pepa Salgano todos los gaditanos vestidos de piconera, de liberales, de francesados, de fernandinos, de cura. Bueno, pues las astas de Cádiz tendrían una actividad. Si alguien quisiera hacer un teatrillo con esas personas disfrazadas en cualquier corralón de Cádiz, pues tendría una mini escena. Es decir, que no estoy inventando nada que no haya escuchado o me haya pensado algunas veces, pero que eso está ahí. Y esa es la riqueza que tiene el 2012, aparte de la cultura y de los organismos oficiales y de los centros oficiales de la Constitución. Sí, de la transmitir Cádiz, ese tiempo a través de los medios, ¿no?, de comunicación, ¿no? Así que, bueno. Además, curioso, porque muchas veces cuando se desempolva la historia, por ejemplo, hay una placa de Malaspina en la muralla de San Carlos. Aquí salió Malaspina en el año 1700 no sé cuánto. Bueno, pues como eso ha calado un eco, donde el viaje de Malaspina es un viaje científico que nace alrededor de la Ilustración española, que viene con Carlos III, y de pronto se da cuenta que James Cook y Bougainville han ido a descubrir el mundo, a medir el meridiano, a hacer observaciones estelares y tal, pues España no iba a ser menos. Y manda Malaspina con la corbeta atrevida y otra correcta más que ahora no me acuerdo. Bueno, pues ese viaje está metido en las neuronas científicas de la zona. Se celebra en San Fernando, se celebra en Cádiz. Bueno, pues la expedición que hace a la universidad y otros organismos de ir a la Antártida con un barco que se llama Malaspina 2010, que es 200 años recuperar el espíritu de ese Cádiz, ese San Fernando dieciochesco, donde si miramos para aprender, ¿no? Es decir, y eso es muy bonito. Eso es muy bonito, el recordar ese tipo de cosas, ¿no? Para aprender de la historia. Aprender de la historia, sí, porque esa riqueza, que esa forma de ser que tenemos los gaditanos, que se habla tanto, ¿no? Que hay algo, ¿no?, que distingue al gaditano y de no hablar de las gaveiras, ¿no?, de la bahía, la zona de la bahía, que nos viene de esa mezcla cultural que nos vino desde el 18, no nos remontamos a los fenicios ni los romanos, porque eso evidentemente nos dejaron ningún tipo de impronta cultural en nosotros, pero sí desde el 18 para acá, ¿no? Y sin embargo, ahora, cuando llegan modas nuevas, eso nos va a quitar nuestra esencia, sin tener en cuenta
que nuestra esencia precisamente se ha forjado por esa mezcla de culturas. Fíjate que en el siglo XVIII, como todo el comercio salía de aquí y la riqueza volvía aquí, los productos eran un monopolio, se marcaban del rey, pues aquí había consignatarios de buque, ingleses, franceses, italianos, de Amberes, holandeses y tal. Y también había empresarios de seguro. Bueno, pues esa gente son esos apellidos como que hay aquí, que no son de allá, ¿no? Que se pierden en la historia, los dones del vino y tal. Bien. Bueno, pues esa gente trajo esa cultura, trajo esas ideas liberales, trajo ese refinamiento, trajo esas fiestas nocturnas, trajo esa alegría de ciudad liberal, que no es extraño que después cuajara aquí. Cuajara aquí porque Cádiz, de murallas para adentro, y con el puerto que se le abría, como la boca de Sudamérica y la boca de Europa, por lo lógico que fuera aquí las ideas liberales donde se quedaron, ¿no? Pues, por ejemplo, mira, antes comentábamos el comercio en Cádiz, ¿no? Es verdad que lo está pasando mal, porque no tienen cosas, porque la gente no le compra, porque nos vamos al Leroy Merlin, nos vamos a Ikea, y no se pueden arriesgar a tener. Y no le compramos porque no tienen nunca nada. Entonces sí. Como que se y de pronto, por ejemplo, viene un francés, que el que tiene cerca de casa en la calle Basil, una línea de dulces, y entonces el hombre es un trabajador nato, prepara sus dulces con toda la pastelería francesa que viene y tal, y tenemos otras confiterías que siguen haciendo esos dulces de siempre, que ya, que podían, a poco que salieron un poquito, pagados, financiados, vamos a aprender de pastelería francesa, vamos, sería la riqueza del ciento por uno. Claro. Y es que nos encerramos mucho a nosotros. Deberíamos de aprender. Lo que hemos dicho no, dice, pagarle un viajecito a ciertos políticos, a ciertos comercios. No le paguemos más bien. Sí, no, 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 pero por lo menos para que traigan ideas frescas, ¿no? Para que traigan ideas frescas. Y claro, sí, vamos a hacer una cosa, para cortar un poquito la... Venga. Vamos a meter una anécdota de Agustín y luego seguimos de la charlita a todos los políticos viajando. No sabes tú lo que estás diciendo. No, que hay que matizar las cosas, sí. Y hasta la gente está queriéndole pagar ya a los políticos. Agustín Puerta nos contó una pesadilla que tuvo tremenda. La pesadilla que no era una corvina, al final una corvina por medio, ya lo verás. Para ello, uno que se llama El Perilla, de la Casa Cayón, Cayón 24, tenía arriba en el segundo piso. Y estamos desmarcando en Vitoria, estamos a la silla, estamos marcando y veo de mi vida los pescados, los que pescaban así hoy. Un 10, lo pedí yo ahora, bajo una, que lo voy a pedir una vez que se dé la madre de Dios, ¿cómo se le da la imagen? Mira, ya para orilla, yo para coger la perilla, coger por ahí, que el grande, lo mismo más de 30.000 de más, grande, hago un 10, ¿cómo es? ¿Cómo que yo te he dicho? Y hace un momento, abre la boca, y hace un hombre. Me dice, acompáñame. Y acompañé. Ven a andar. Vengo a una pensión que te da, digamos. Vengo arriba. Pase para arriba. Toma. Esto para que te lo suma a costa mía. Y me di un papel de un molillado, que no sabía lo que era. Y era de ese polvo que era blanco, ¿cómo se llama? Coca. Era coca. Y digo, ¿esto qué es? Y digo, mira, coca. Toma, ¿verdad? Y me da tu algo. Y dice, y de momento me dio mi pasaporte en la calle entera, mi teta. Y dice, no, ahora no te agarrena. Y ahí me llamó y me despertó. Ya no con más sueño, ya que quería poder sueño ahí, a ver lo que quedaba y qué va, pero una comida más de allí, más de 30.000 que quedaba, ya nunca, yo que no cojo ni nada, ya el tío, habrá doblado, qué hombre, el nombre, digo, pero así, te lo juro, para mi madre y madre que se ve, yo qué sé, el malo sucio, que es un disparante, o algo que no debe. Claro, porque ya te coges sueño y ya te toca hablando.
Agustín, que te lo tengo dicho, que no coma tanto por la noche, esa cena tan pesada me da una pesadilla que no es normal. Pero me da esta gracias, Agustín. Agustín, en su forma de hablar y me recuerda a mí, y se ven las postales de Cádiz antiguo. Cádiz está, no hay puerta tierra, y toda la vida de gaitán los chiquillos, entretenerse, salir a la calle, historia de la caleta, historia del muelle, jugar a las bolas, perseguir en el coche de caballo, ¡rochero, tira atrás, ahí andaba! Ese tipo, entonces esta sabiduría popular de chascarrillos, de historias imposibles, que se hacía en la bodega alcaide o en la charlando en las plazas de minas, sí. El gaitano se alimentaba de este pequeño escenario, y lo recuerdo por las cantidades de historias que me contaba mi padre, y yo decía, cuéntame otra vez, no, 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 de ese calibre, no, no, de ese calibre. Está bien, está bien. La historia de Agustín, sí. Sí, sí, sí. Pues nada, estábamos hablando antes, y esto era interesante lo que estaba comentando, de que una ciudad no progresa si se encierra en sí misma, que hay que mirar para afuera, es decir, Cádiz es muy bonito, tiene una historia muy buena, el gaditano, Cádiz, no, la caleta preciosa, la catedral, todo esto, pero cuando tú sales, cuando tú viajas, no sé, pagado, no pagado por el ayuntamiento, te das cuenta de todas las posibilidades que tenemos y que nos explotamos. Pero mira, una cosa de Miguel Ramos, historiador de Cádiz, ¿no? Sí. Hizo un día una entrevista y lo retrataron con unos bidones de vino, unos barriles de vino en Bordeaux. Sí. Entonces el hombre, bueno, como historiador, critica que no se puede vivir el carnaval y la Semana Santa y de fútbol, hace su exposición, pero al final hay que hacer una cosa que dice, no obstante, decía el periodista, este hombre es socio del Cádiz, salió en una chirigota y tiene algunos libros de carnaval, es decir, pidiendo perdón de haber hecho, con todo el cariño del mundo, una pequeña crítica a ese chauvinismo gaditano, y entonces tengo que pedir perdón. Es decir, que es curioso ese tipo de cosas, ¿eh? Pasa muchas veces con ese chauvinismo que tenemos de... ¿cuántos periodistas, cuando vemos los medios de comunicación, muchísimos programas, ¿no? Nosotros antes nos reíamos mucho en este programa, ¿no? Cuando decíamos, Julio, que nació en pleno corazón, de como diciendo, ya tiene el marchamo de Gaditanía. Y ya puede, ya de verdad. Bueno, su abuela, aunque su abuela era de Logroño, pero él nació en pleno, sus padres por supuesto vienen de... Pero usted, que eso, ¿no? Que vivimos en el mundo, señores, que no debemos tener muerte. Eso no, me suena a mí mucho y me da muchísimo miedo el RH, ese famoso de los vascos, ¿no? Cuando precisamente, y volvemos otra vez a lo mismo, esa fuerza que tiene el gaditano es por la mezcla, precisamente. La mezcla, y la mezcla se adquiere mirando hacia afuera, ¿no? Sí. No, no, es una ciudad suficientemente atractiva que traiga oportunidades de negocio, y si vienen a hacer lo mejor que nosotros, aprendamos rápidamente, sí, en las confiterías, en el estilo de los bares, en las tapas, en la cultura, en la forma de publicar los libros, en el respeto, o sea, aprendamos rápidamente y cojamos lo bueno, y al, después de una generación, el hijo de este hombre francés va a ser gaditano. Claro. Va a hablar francés, que yo también no he aprendido, después de todos los cursillos de ella, pero él va a hablar francés y gaditano. Sí. Y va a ser toda la riqueza del mundo, ¿no? Sí, la ciudad avanza así. Hay que aprender, hay que aprender. Fíjate, por ejemplo, el cambalache, ya te voy a poner un ejemplo. Cambalache que lo lleva nuestro amigo Hassan. Y lleva veintitantos años en el país, es un país que funciona de maravilla, ¿no? Y yo creo que es el que tiene más arte vendiendo en Cádiz, vendiendo su bar, ¿no? Porque está siempre lleno de gente, trae música, tal, y es una barba gloria, y tiene un sexto sentido del que muchos tendrían que aprender. ¿Qué pasa en los comercios de Cádiz? ¿Qué pasa en los comercios de Cádiz? Que hemos hablado tanto, ¿no? En algunos, ¿no? Ya quizás los que se han quedado, los que se van quedando atrás. Es que siempre esas excusitas, ¿no? Sí, sí, ese. No hay. No, peor es el que te dice, ¿tiene esto? No hay. No hay. Bueno. Como no sea, como, mire usted ahí, como no sea la... Yo... Eso, esa frase dilatoria que ahora podemos ver con la segunda historia hablando, son curiosísimas. La he ido reuniendo y yo aseguro que más de una vez la hemos escuchado. Sí. Es una frase dilatoria de no haga hoy lo que pueda hacer mañana, ¿no? Sí. Habría que apuntarla, sí. Sí, ahora vamos a comentarla. Acabo de venderlo. Sí, sí, sí.
acaba de los, el camión, uy, con el camión de la mañana llega. O por ejemplo, mire, la lavadora esta que le encargué y se está al caer. O por ejemplo, va a las 5, a las 8, a partir de las 6 o 7 horas. O por ejemplo, dice, oiga, ¿a qué hora va a volver a traer usted la frigorífica casi? En el hueco de la mañana. Te ducha a las 9, son las 1 y media esperando el frigorífico. O por ejemplo, el soniquete que hay. El soniquete que hay, cuando tú aportas una idea, ¿no? Que a lo mejor hay un poquito de trabajo. El soniquete del no hace, pues, no lo escuchas. ¡Mier, carajillo! ¿Te ves el día? Si no llega, te dije, no. Pero vamos, que eso no es de capital, no es de la familia, por desgracia para nosotros, por eso te digo. Vamos a ver una de Salva y Tiriti. Tiriti. Nuestro amigo Tiriti. Tiriti es el último de una saga, hijo de Custodia, una flamenca que ha bailado ahora con un carácter tremendo, fantástico. Por cierto, su nieta acaba de tener mi hijo ahora, Conchi, le mandamos un saludo a Conchi, que acaba de tener nieto y continúa la saga, ¿no? De esa mujer con ese carácter tremendo. Tiriti, uno de los 8 hijos que tuvo, está con su compadre Salva, su concuñado, que nos ha contado cuando llevó la brigadilla a su casa, porque tenía un hermano que siempre estaba, que no pagaba tiempo, digamos, ¿no? Entonces fueron a cobrarle. Bueno, no le va a contar mejor, Filipe, venga, Filipe y Salva. Estamos yo con mi madre, Lu, para mí temprano. Yo me levantaba, yo siempre voy a mi madre muy temprano. Y entonces, llama cabello de pie, mi hermano sin chaqueta de pijama, me la con la carne en verano. Y hacen en la puerta, con muchos cojones. Me voy yo de caballo, abro la puerta y me dice, aquí vive Francisco Bandomero. Y yo no, porque me vive entablado en este rumor, entablado la casa, el número todo, le di. Llega yo por encima mía y me miraba gente encima mía. Y mi hermano estaba frente a él, no había, no grande, que estaba al otro sitio. Mirando a la soy, se levanta a Julián y dice, oye usted, no le ha dicho mi hermano, yo le he dicho mi hermano, donde vive mi otro hermano, el Cutibuca. Ahora otro estoy mirando por arriba de mi mapa, pues no parece que usted de la brigadilla. Y dice, bueno, pues de la brigadilla soy. Y dice, mira, pues, ¡ah, carajo, tú la brigadilla, tengo un portazo! Pero, ya tengo un portazo por ti, por trabajo. Y a la mijita, ya rato, nada más. Y me mandé que hago un susto, sale mi hermano, que es el burrico de grande. Pues, ¿qué pasa? A mí me gustó, que me cogió la chaqueta. Ahora, da portazo, le cogió la chaqueta. Y yo fui por ahí. Con la chaqueta, la mujer, yo no. Y dijo, mira, en Cádiz no hace falta rolar, en cada esquina con una chirigota ilegal, con un romancero, hay 5.000 rolares más inteligentes que nosotros. Y este hombre, si te das cuenta, es como un teatro en sí mismo. Sí. Te hace así con los hombros, te toca para ver si te está enterando, te mete la cara para ver, te hace los oídos en la mesa, sí, sí, hace sí. Las dos voces, sí. Y va llevando historia, guiña al otro que ya se está riendo, y al final sí. Termina en una expresión de risa donde guiña, ¿para te veas así? La primera mímica es que realmente, sí. es que de verdad, que hay gracia, es que no se pretende tenerla, es que la hay. Sí, es sí. Que, y eso en la calle, es que nos contagiamos todos de esta forma de ser, ¿no? Sí, los dos. Además, si hay romanceros que son gente dentista y salen a la calle, no. No te digo. Y está con él, Salvador es genial también, Salvador Gómez, que el marido de una sobrina de él, ¿no? Y,
Genial, genial. También te lo escucha contar, lo tuyo estuvo contando cosas del Bohiga, el famoso Bohiga. Y si tú no conoces al Bohiga, tenías un mosqueo, no caigo. Bueno, y eso de los motes, que bueno, ¿verdad? Sí. Me acuerdo de ese chiste que había por aquí, que llegó un madrileño astillero. Y mire, por favor, el primer día de trabajo, por sí. favor, el soldador. ¡Cabeza, ven para acá! Oye, el que de las pinturas, ¡gordo, ven para acá! ¡Que yo no roba! Y dice, oiga, por favor, el madrileño de pronto dice, aquí no hay nadie que tenga nombre de pila. Y digo, ¡petaca, ven para acá! El petaca es el que tenía nombre de pila. El único que tenía nombre de pila, ¿verdad? Pila de petaca. El petaca, que sí, ¿verdad? Yo hubiera sido un petaca. Chaparrado. De verdad que enseguida le cascamos al primero que llegue, ¡fum!, le cascamos su mote. Ya, Maní se enfada ya. No. Es más, dice, el Gómez lo dice, es muy gracioso, dice que para triunfar en Canadá tú tienes que tener un mote, tú no te puedes llamar Francisco Gómez Rodríguez, tú te tienes que llamar el Cabeza, el Pacotti, el Pelotti, el Mandoli. Es verdad. O Carlos de Millonarios. Sí, claro. Si no, la triunfa. Así que, bueno, vamos a contar otra cosita de Agustín Puerta. Vamos a volvernos con nuestro amigo Agustín, nuestro entrañable Agustín Puerta. Que Agustín, no te vayas a creer que, hombre, hablábamos antes de la cultura que te da la calle, a él también la cultura que le da el cine. Él es un cinéfilo, nato, ha visto todas las versiones de Titanic, las analiza, y entonces él está hablando de la película Titanic, pero compara las dos, la que había antes, ¿te acuerdas? En blanco y negro, sí. Que más seria, más seria. Y esta que no le termina, no convence. La nueva de Alejandro Di, de este disco, como de Caprio. Sí, de DiCaprio. De DiCaprio, esta que no la termina de... ¿Le gusta? No. Que no va a haber real, eso del pitito al final, y ahí medio ahogándose. Hombre, la verdad es que la película es así, te pones a pensarlo. Primero, están todos buceando con el agua, ¿te acuerdas de una escena que está ella amarrada, que no se puede ir, y está él buceando, tal, se tira y media hora, ahí no le pasa nada? El agua de dentro del barco estaba calentita. La que estaba fría era la de fuera. Que ya en cuanto que cae al agua, pasó un minuto. Sí. Pero vamos, Agustín nos va a contar Titanic porque se lo sabe de pe a pa. El Titanic era un barco grande, el más grande del mundo, ¿verdad? Y estaba en vía de inauguración. Ahí iba todo los millonarios. La baja del miedo de todo. Era víspera de Nochebuena, pues allí disfrutando, no hay ninguna que me lo vea. Claro, el capitán se dio cuenta, y ni el veía tampoco. Y cuando ya se dio cuenta, yo así, un pedazo de nieve de eso. ¿Nieve? ¿Una nieve? ¿Un pedazo de agua de nieve grande? Grandísimo, un incendio. Y ahora se dio cuenta, chocó. Y le hizo una rara más grande, allá del barco, sabe hacer un pueblo, capitán y todo. Toda la gente, venga, primero las mujeres, todos los niños, venga, con mojadón, llamó por teléfono, venga bajando los botes abajo, que el resto se salvó nada más que uno, nada más, un barco se salvó. Que se mató con el remolino de barco que tiene para abajo, se lo tragó todo. Llamó a un barco, a un RSS, uno de más, ¿cómo se llama eso? ¿Eh? ¿Sabe eso? Muchas, muchas, llamaron, desde ahí, llama por la nota, el barco tal, 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 son 4 horas y no va a tiempo. Ahí lleva el barco del mundo para entrar agua, toda la agua, y el médico, venga, otra pieza, el barco para abajo, de agua. Todas camarotes, los niños, mamá, esta agua, no pasa nada, dándole todo a los chiquillos, se ahogaron todos, en un barco que se salvó.
porque la que sale de la segunda, que era de color, aquello era un fantástico, porque no, no la había más. Y una vez en el bote tocaba un pito, para que lo salvara. Si ahí no había nada, ni África, no había nada, ni pito, ni flauta, ni nada. Ahí no había nada, y es verdad. Digo, que troba ahí. Se me va a dejar la película. El novio a la novia, tocando así. Y el novio ahí se queda blanco, blanco, cogerado ya. Todo que se quiere ahí estaba cogerado todo. La nube estaba cogerado todo. El agua era hielo todo, hielo. Y ahí terminó. Ahí le gustó. La primera. La segunda no. La de color no va a ganar. La segunda. La de Leonardo. Leonardo, estaba yo con Galeano. Qué gracioso, y se salvaron las mujeres que... Sí, eso es una historia curiosa. Bueno, la historia del Titanic es una metáfora súper buenísima. Por ejemplo, se le pidió a la orquesta que tocara música hasta el final, que se ahoga, para tranquilizar a la tripulación. Cuando hay un golpe, le dan 2 horas y media al barco, inmediatamente, sin asustar. ¿Convendría que usted subiera a bordo, se pusiera el chalequito? Y entonces eso, efectivamente, cuando hay una crisis social, es la misma metáfora del Titanic, si se entretiene al pueblo para ir la crisis gestionándola poco a poco, aunque se sabía que era más que había 2 horas y media. La radio colapsaba con los ricos diciendo que venga las acciones, cariño, te quiero, allá hablando con Nueva York. Y eso fue uno de los motivos que un barco que no se acercó dice: veo bengalas, pero lo que yo escucho por la radio es como una fiesta, se creyó que estaban de fiesta. Porque los mensajes de socorro estaban colapsados por los ricos. Cogió en la radio: vende acciones, cariño, tengo que pagar. Todos eran consejos de gente que sabía que se iba a hundir. Y en el Titanic se salvan más mujeres y niños porque estaba 2 horas y media. Y hay tiempo de organizar la generosidad de decir, mira, primero mujeres y niños. Pero en Lusitania, que se hundió por aquella época de un torpedo alemán, un buque igual de grande, se salvaron más hombres que mujeres porque fueron 18 minutos. Y en 18 minutos no hubo tiempo para la generosidad. Los fuertes se montaron en la barca y ahí se quedaron. Los niños se quedaron en la barca. Vamos a publicidad, por lo menos en un segundo. Venga, hasta ahora. La playa y los deportes náuticos, el ayuntamiento pone a tu disposición una nueva escuela náutica municipal en Cortadura. Surf, bodyboard, buceo, kitesurf, piragua, windsurf, vela. Disfruta a partir del día 30 de julio de este equipamiento donde podrás aprender y practicar todos estos deportes en plena playa. Infórmate en el Complejo Deportivo Ciudad de Cádiz o en www.deportedecadiz.com. Trabajamos por las personas. Con el Ayuntamiento de Cádiz. Sí. Su coche, tráigalo a CIG Multimarca. Lo pondremos en gran exposición y si no se vendiera, no le cobramos nada. Venga e infórmese en CIG Multimarca. Glorieta Zona Franca, Cádiz. También estamos en Chiclana, Avenida del Mueble. Vendemos su coche por una comisión. Si tienes más de 16 años y quieres participar en el primer concurso de cantes de los puertos y de ida y vuelta organizado por el excelentísimo Ayuntamiento de Cádiz, la Unión de Comerciantes y la Asociación de Vecinos de Puntales, inscríbete en cualquiera de sus sedes antes del 24 de agosto. ¡Te esperamos! Si quieres participar en el nuevo concurso de la Unión de Comerciantes en Onda Cádiz, llama al 856-17-2224 de 9 y media a 2 y de 6 a 9 de lunes a viernes. Llama y participa. Tried to make me go to rehab, I said no, no, no. Yes, I've been black, but when I come back.
segunda parte del programa, les recuerdo que estamos en estos programas de agosto donde no hacemos un atípico farol y estamos de tertulia de charlitas, mi amigo Julio Terrón y un servidor queriendo arreglar el mundo prácticamente. Este programa es muy tranquilo, no sabe que te tiene que equivocar. Claro, estamos memorizando ni nada. Todas mentiras, pues ya está. Estas historias son tan mentiras. Sobre todo que nos va a contar ahora Pacotti. De Pacotti tenemos dos y otra de Agustín, que son las tres más mentiras. Pues sí, hombre, estábamos arreglando el mundo y ahí en el intermedio estábamos comentando lo de los chinos, sí. Qué curioso eso. Lo que hemos estado hablando de gente los que chinos. Viene a trabajar. No las comidas chinas que también, que ya llegaron hace tiempo. Y estábamos hablando desde la persona que viene a trabajar por derecho y que se articula en tu sociedad con las mismas reglas de juego, y sin embargo, por ejemplo, las tiendas chinas, que son muy trabajadores y son personas, pero traen una cultura del trabajo completamente distinta a la nuestra. Trabajan sábado hasta las tantas, domingo hasta las tantas. Hay un eslogan. Entonces, hay un eslogan genérico que dice que comprar es votar. Si tú compras Coca-Cola, le das vida a Coca-Cola. Si no compras Coca-Cola, pues no le das tanta vida. Pero comprar es votar, comprar es elegir un modelo de vida en el fondo. Si tú te compras unas pilas para la radio en un domingo a las 12 de la noche y no se lo compras a la tienda adecuada que ha cerrado como gaditano o como español o occidental al sábado al mediodía, lo que estás diciendo es que de alguna forma estás traicionando un estilo de vida conseguido después de mucho tiempo, de que los sábados y domingos se agrade y que no se trabaja. Claro. Porque si tú tienes un negocio y al lado te pones una tienda que pusieras el sábado a mediodía y otra está abierta hasta las 12 de la noche un domingo, ¿qué tardaría tu jefe en decirte, Manolo? Hay que abrir eso, claro. O hay que abrir el domingo. Hay que abrir el domingo, porque si no la gente va a comprar en el chino. Claro, entonces, claro. Es verdad que Occidente ha sido traidor. Primero, vamos a ir llevando nuestras empresas a China, porque allí trabajan con un chino muy barato, pero es que ahora el efecto boomerang es que tienen una enorme industria, que han aprendido a hacer de todo, y ahora nos traen sus productos financiados y tal, y nos lo están metiendo en la sociedad, y ya no solamente son tiendas de 20 duros, ¿eh? Peluquería, restaurantes, generadores de bodas, fotografía digital, es decir, no saben las cuentas. Yo fui a una conferencia. Porque tú ganas por 10, porque vives en una sociedad industrial, esto occidental, donde hemos conseguido esa serie de ventajas, ¿no? Sociales. Y que cuesta dinero. Y de dinero, que cuesta dinero vivir en esa sociedad. Y con esos 10, en vez de gastártelo en esa sociedad, para que se mantenga, te la gastas en donde fuera, en el chino. Sí. En el chino, los productos de fuera, que en vez de costarte 10, te cuesta 2. Uh-huh. Y entonces no sale las cuentas, porque entonces esta sociedad se hunde porque no tiene quien la refresque, ¿no? Me acuerdo yo un empresario y te decía, mira, un empresario valenciano en unas conferencias de estas de empresa e industria. Imagínate que yo fuera ahí con un pantalón con 20 euros de coste. Y hay un extranjero que lo fabrica a 5 o a 10. No puedo competir con él. Dice, o nos damos cuenta que en esos 20 euros está los 10 euros de pantalón, más el circo emperador, las procesiones, las catedrales, nuestro estilo de vida. Si no, no estamos pagando el dinero que cuesta mantener nuestro estilo de vida, con sus derechos sociales, sus vacaciones, su seguro del paro, etcétera, etcétera. Es que eso es medianamente claro, vamos. Sí, es decir, y para que la gente lo entienda claro, si nosotros compramos en estas tiendas que abren a las 12, hasta las 12 de la noche y que cuesta una miseria determinadas cosas, vamos a terminar en que los trabajadores españoles o gaditanos terminarán trabajando hasta las 12 de la noche para competir con ellos, porque si no se hundirán. Claro, es que ya empresas se hundirán. Si tú te vas al peluquero chino porque te cobra la mitad y te atiende a las 12 un domingo, pues tú estás abocado a que todos los peluqueros de Cádiz, claro, terminen o cerrando o abriendo a las 12 de la noche. Y si ganas menos, no van a tener dinero para comprarte a ti lo que tú estás viendo. Bueno, pues es una pelota todo. Que nos demos cuenta de que es un retroceso, al final. Claro, que nos demos cuenta que se pueden aprender cosas para salir para adelante o evitar ciertas prácticas que de alguna forma no crean ciudad, sino que de alguna forma, bueno, esto va a ser un chinatown, ¿no? Sí, sí, sí. Es curioso porque está. Que no tenga el número de pueblo, ¿eh? No, no, sino cierta forma de hacer negocios que son contraculturales. Claro.
Sí, porque a mí no me cuadran las cuentas como tienen esos unos negocios tradicionales cerrando y sin embargo en sitios emblemáticos en Cádiz están ocupados por chinos que tú ves que tengo mucha bisutería muy barata y siempre lleno de gente. Y acuérdate que lo explicamos con la velocidad de mano, que íbamos a terminar teniendo. al final, tú sabes, no, sí, porque en China se come mucho el trepán, la holoturia, el pepino de mar, dicho finamente. ¿Vale? Como sigamos así, vamos a terminar comiéndonos en la holoturia de ese. Vamos a... aviso de los antes. Vamos a ver qué nos cuenta Pacotti, nuestro amigo Pacotti Vázquez, sobre Paco Gnotti, famosísimo Paco Gnotti, gran mentiraza, pero no la va a contar. Y se van ustedes a hartar de rebelde, amor. Se da la circunstancia de cuando venían a Cádiz, las obras de teatro que venían al Teatro Andalucía, pues venían los actores principales, las compañías, para no tener mucho gasto, todavía los todos, y después el relleno, los figurantes y eso, pues lo cogían de chavales de aquí de Cádiz que eran aficionados al teatro, que estaban haciendo obras de teatro por Cádiz y demás. Entonces, era por el mes de noviembre, como resulta de que en la historia de Juan Tenorio, siempre en todas las capitales de España se celebraba siempre en noviembre con Don Juan Tenorio. Entonces vienen aquí los primeros actores y necesitaban gente para de relleno. Y resulta que en Cádiz había uno, Paco Gnotti, que decía que era el mejor actor de Cádiz. Pero cuando fui a la lista de los que tenían que ir, nunca lo cogían a él. Y entonces se sentaba, esto que no lo cogían, porque quería hacer fracasar a su amigo otro, pero se fracasaba. Y se sentaba delante de las butacas, las primeras filas, y cogía un tirador de goma de esto. Y se ponía, para guiarle a uno, una tera, para hacerle fracasar. Y entonces estaba, en el momento que sale Don Juan Tenorio en el cementerio, la escena del cementerio, había dos otros amigos que estaban haciendo de estatua en el cementerio, estaban de estatua. Uno por fin con un sable, otro con su capa, y en el momento que sale el Paco Gnotti, el de sable, se ponía y se le iba a echar para el lado, para que no lo diera, echaba para el lado. Ahora toda la gente aquí empezaba ya, ¡fuera! En el Teatro de Lucía, ¡fuera! ¡Las estatuas se están moviendo! El otro que estaba viendo con la capa, ¿eh? Pero no le la cara, ¿eh? ¡Fuera! ¡Fuera! No es la que se liaba en el cine de Lucía, sino que se ha ido todo el mundo. Las estatuas se ponen, total, que la obra, termina la obra y eso, y al día siguiente esa misma compañía tenía que estrenar otra obra distinta, y resulta que le dicen, está entre yo, contratar a Paco Gnotti para que no nos vaya a hacer otra vez fracaso, entonces nos nombran a este. Y entonces era una historia de unos gitanos que están robando en una finca, están robando unas gallinas y demás, y entonces tenía que venir el Guardia Civil para recogerlo, que era un sargento del Guardia Civil que tenía que recogerlo, y entonces, pues el que tenía que salir del Guardia Civil era Paco Gnotti. Entonces, los compañeros, dentro de los camerinos, cuando el Paco Gnotti se desnuda, le quitan también el traje de Santo Jesús y se lo esconden. Y ahora resulta que ya empieza la obra y están ya, durante el momento de la obra, están los dos gitanos. Y entonces tenían, los dos gitanos, la palabra que tenían para que entrara el Paco Gnotti dentro, para cogerlo, era, vámonos ya de aquí, que va a venir la Guardia Civil y nos va a coger infragante. Y el Paco Gnotti no aparecía, el Paco Gnotti estaba por dentro buscando el padre del civil para ponérselo, pero no salía a cerrar. Otra vez los dos gitanos, un puto acierto, vámonos ya de aquí, que va a venir esa gente de la Guardia Civil y me va a coger un fraganti. Y me ha aparecido el Paco Gnotti. No vea, la gente ya, un poquito los putos, fuera. Tanto Andalucía, Casorte de Cádiz, fuera. Y otra vez, gritaron, vámonos ya de aquí, más fuerte. Que va a venir esa gente de la Guardia Civil y me va a coger un fraganti. Y aparece ya el Paco Gnotti, pero apareció un calzoncillo en medio del escenario. Calzoncillo. ¿Dónde van los dos? ¿Dónde van los dos? Que con la pizza de brincarte de dos se va a olvidar todo en el cuartel y yo digo. Eso fue verdad y un cali. Qué bueno, de verdad. Cuando mi madre iba a ver el programa, porque tiene pasión por los niños, su niño, me había llevado una joya de anécdota, que es una maravilla, ¿eh? Qué salud psíquica de estos gaditanos que están saliendo, qué naturalidad, las palabras, y una pera, de pronto me recuerda que uno ha hecho un tirachina con las gomas de un neumático, o uno bañando a la playa con un rueda de tractor que raspaba la barriga.
con la válvula que se te quedaba. Yo me siento ahora en Cádiz, una vez en la playa, y digo, va a salir Castro y Gutiérrez de un momento a otro. Ya lo hice. Son la una, la gorda, el plural con la una. El cambrejo amor, que es que te sale con todos los efectos que tenemos y todo lo que tenemos que hacer, pero de la salud sí que cae en Cádiz, que tú estás en tu casa y cruzas y estás jugando a la lotería en la playa, ni vino ni nada, allí están la olla de garbanzo, la lotería. Y además yo me entretengo. Yo me voy a la playa, cierro los ojos así y estoy escuchando historia de novio, la lotería de atrás, chiquillo, no sé cuánto. Allí había un grupo de gente entretenido, ese que se había operado los pechos, dice. Eso es como si te pones una sandía cuadrada aquí, porque por visto había que dar balas al chiquillo y le quedaba el pecho cuadrado. Sí. Es que está la vida ahí en la calle, y una maravilla. Sí, antes hacía más vida, los niños por lo menos, ¿eh? Uh-huh. Yo creo que ya me ha recordado lo del tirachina del Bioti, cuando le dio la vera, que por lo menos nosotros hacíamos vida en la calle, hacíamos los niños más vida social, ¿no? ¿Verdad? Los niños correteábamos por la calle, están todos metidos en el 20 en su casa, con el ordenador. Pero cosas muy sencillas, ¿verdad? Con otro y... El carro con rueda de hierro que tiraba puesta el Sacramento para abajo. A ver quién llegaba, orinaba y quién llegaba a la mea más lejos. Las bodas de cristal, el aro de la silla con un recibo. Las chapitas, los partidos con las chapas rellenas de cera. Cuando parecía el tramposo con el portero con un tapón de la botella de butano lleno de cera que no había que meter en gozo. No vale, anda de sopa. Ocupando la portería. ¡Hola! Sí, es verdad, sí. Los niños tienen que recuperar esa... Pues si da tiempo te cuento del mismo tono vital una historia del obelisco. Va muy rápido. En la Plaza de las Flores había un tío que se había hecho un cajón de madera con una lupa grande y abajo en la Plaza San Pedro tenía un obelisco y lo ponía en el centro de la Plaza de las Flores y cobraba una perra gorda a los niños. Se ponían en fila, gran obelisco. Esto es casi un homenaje a mi padre. Porque... Y los niños se ponían así, claro, la lupa, no había cine, no había nada, ni 3D, ni esas cosas, y un obelisco. Y cuando el cajón pesaba mucho, había hablado con una casa puerta de la Plaza de las Flores y él amarraba su cajón con un candado a una abeja del patio. Sí. Por ahí visto una noche, un gamberro levantó la tapa, se cagó dentro y hizo, imagínate. Nada, el hombre cogió al día siguiente su negocio, le puso en fila, gran obelisco. El primer niño paga su perra gorda y le dice, ese mojón ampliado, gran obelisco, tú te quedas conmigo. Esto es un mojón, ¿qué dice el niño? Efectivamente, cuando el hombre se queda, aquello era... Si hay algún lector que se acuerda de esa historia, seguro que la recuerda, porque es que son historias de este calibre, la perada de la China y el gran obelisco. El gran obelisco. Papá, sí, papá, ya lo contaba el obelisco. Sí, sí, tu padre la contaba, claro. Sí, sí, sí. Bueno, vamos a seguir con nuestro gran cinéfilo Agustín Puerta, que nos va a contar nada más y nada menos que la película El tren de las 3:15, de Vaquero, de los Vaqueros. Nadie me dijo que venga, vámonos. Joaquín Bugua y Antonio Cruz. El tren de las 3:15. A esto que la mujer venía en un carro de 4 jugadores con el caballo. La mujer ahí. Y a uno de ellos, con el látigo, le hace una brecha. Y se venga de la vida. Le hace la delquire y le dice al niño, ¡Quién! ¡Corre! ¡Vete tú! Y va al sitio donde había ocurrido eso. Se ve el carro con un vago, la rueda estaría dando vuelta. El 6 de ella en un alto y la camisa dentro de algo se la había dado y muerta. Y quien vive así y le ve la alfoa, le levanta la alfoa y le ve las dos marcas aquí, del rancho que quiera. Va el tío a rancho. Cuando lo ve Anthony Quinn, ¡hombre, más! ¡Más! Le da una alegría porque era amigo suyo. ¡Más! Sube para arriba, para el salón arriba, que tenía un cuarto para descansar. A este el hijo con los cuatro de dueños, el mismo compañero. ¿Dónde yo? ¿Dónde viene? Y se toque él, y le ve. Ya está con madre, ¿eh? Es un macho ese bicho. Y quien vive arriba, y hablando, ¿cómo estaba la indefensa, eh? ¿Viste? Y ahí allí, y a esto que el tío estaba escuchando detrás de una cortina, pero se le veía los pies, con el revólver,
y con la culata ya hace. Y hace así, sin duda, con la cara así. Y de vez que tiene aquí, es el castillo. Que me da muy bien. No lo ves. Llamando al padre, ¡ah! Han cogido a tu hijo, lo tiene amarrado en la cama. ¡Má! ¡Suelta a mi hijo! Dice, tu hijo va a pagar los cachos. ¡Más! ¡Fuera, amigo mío! ¡Te salvé una de esta puerta! Esto no tiene nada que ver con lo que tengo aquí. ¡Papá! ¡Me tiene amarrado en la cama! Que es traducido a tiro a tiro. ¡Pa, pa, 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 pa! ¡Pum! Un puñado de tiro. Y ahora, quien vive la... me coge la cama que era la rueda. Y le pongo una patada y la pongo sobre la ventana. ¡Ah, no tira, que tira la ventana! ¡Opa! ¡Opa, que me va a matar! ¡No me tires, que estoy aquí! Opa, la gachona llega y dice, ¿dónde vas, Pili? Dice, arriba a denudarme. Ten cuidado que arriba hay un peligroso. No me importa, yo estoy acostumbrado ya. Se va para arriba y llama. ¿Quién es? Soy yo, ¿el nombre que le queda a aquello? Y le abre. Dice, buscamos un rifle. Le dice que no iba a la gasona. Él nota. ¡No lo busque! ¡No le ayuden! ¡No va a ayudar, eh! ¡No le va a ayudar! ¡Cállate, imbécil! Decía la gasona. Arte, entonces se va. Y ahí, ella ve, entonces le ha mostrado un rifle de la cara así. Después la vuelta al tío que estaba en el medio. Eso no es muy claro. Cae muy claro con el rifle y se lo guarda en el contar. Te va para arriba. Llama, uy, le da el rifle. ¿Cómo te pones este gato? Decía el que estaba amarrado. ¡Eso se hace! ¡Le va a ayudar a este que no me queda en el banco! ¿Eh? Los tíos ya le meten fuego a la casa para que salga el lío. Pero él no lo vea. Él sale con el lío, el pasado le llaman con el rifle. Y por la cadera lo van dando así y él, que ya así le disparan y le remota los sesos. Venga para abajo. Una dice, se va para atrás, dispara y no le da. Se va por otro lado. Ahora coger el carro con el caballo. Coge la rienda, una mano que puesta ahí, a la gatilla y la otra que puesta ahí. Y para, se escucha que ya para coger 30 veces, y pasa la vía. Y pasa el 3. Y o sea, yo creo que la cara así, da la vuelta y quien lo ve, le dispara, pero en vez de poner a nota y mata al hijo de Antonio Quinn. Y así, coge la llave y le quita a la esposa, joder, ahí. A esto Quinn. ¡Más! 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 ¡Te voy a matar! Le decía a quien dubla. Y quien dubla no hacía ni caso. ¡Más! Y quien no veía para coger el tren. Y cogió el Antonio Pira pisaba, se vuelve y hace ¡pam! Y entonces él no quería matarlo, pero así el más remedio. Y hoy ¡pam! Y cae. ¡Más! Y hace más de eso, dice, ahí te va a quedar con todo ello, el niño muerto así, y él, ¡pum! También murió. Coge el tren y se marcha con en el tren y ahí se acabó. El tren de las 3:45. ¿Seguro? Seguro. ¿Era las 3:45 era? El tren de las 3:45. Pero buena. Y te ha contado. ¿Te ha contado lo que yo sepa? Lo que yo sé. Los mandamientos lo has visto tú, ¿no? Es un lugar. Tremendo, ¿eh? Hay un fin, tremendo, hay un fin. Pues nada, Emilio, casi que nos toca despedirnos ya, nos queda un minutito. ¿Qué podíamos
¿Qué conclusión hemos sacado nosotros de lo que hemos estado hablando? Pues mira, yo creo que básicamente creo que Cali es una ciudad con unas potencialidades tremendas, que hay gente valiosa a todos los niveles, que este programa lo está haciendo conocer, o que estamos viendo, tiene su importancia, yo siempre te lo he dicho, que hay mucha creatividad, mucha latencia aquí, que sepamos mirar lo que hay que hacer y que nos pongamos en el trabajo, porque así vamos a ganar, vamos a ser más felices, y además que currar es bonito, ¿sí? Es mejor que el ese que decíamos, no, eso saca de eso. Sino que tenemos... Que hay que mirar con optimismo el futuro, ¿verdad? Sí. Mucha crisis, sí, sí, todo lo que tú quieras, pero que hay que saber buscar la riqueza donde la hay, que alguna vez está en los sitios menos pensados, ¿no? Esta ciudad se ha levantado 20.000 veces, vamos, Napoleón, Trafalgar, y venga para adelante. Sí. Pues nada, nos quedamos con ese mensaje optimista de Julio, que eso, Cádiz, aquí tenemos mucho potencial y venga, vamos a tirar para adelante que esto sale. Así que Julio, ha sido un placer tenerte como siempre. Pues eso a partir de mañana. A partir de las 5. Así que sin más, ya a partir de septiembre, vamos a trabajar otra vez grabando historias. Ya saben ustedes que estamos abiertos, este programa está abierto a todas las historias que ustedes quieran contarnos. Sin ningún tipo de duda, mándennos a nuestro correo electrónico en faro@ondacadiz.es, ya lo saben ustedes. Y si quieren volver a ver este programa, ya saben que en Cádiz Book, ustedes se registran y pueden repescar cualquiera de los programas antiguos que han pasado por esta cadena. Así que sin más, hasta el viernes que viene. Bueno, muchas gracias, Sara. Hasta otro día. Hasta ahora. Adiós.